Entramos en el descanso eterno de los muertos, con más años de antigüedad que se conoce debajo de nuestra tierra. Pisamos el cementerio más antiguo de Valladolid. ¿Qué secretos entierra nuestra historia? Estamos en una de las criptas. Se conocía que había una cripta que había tenido su uso funerario. Era una ermita con un cementerio muy grande. Nosotros estamos en lo más feo, en lo más oculto, en lo más íntimo, ¿no? En la capa superior, sobre todo, estaba dominada por enterramientos de niños. Había muchísima mortandad infantil y se encontró también pues un cementerio, bueno, que tuvo, como esto es tan grande, que tuvo una temporada como uso de cementerio de niños. Estamos en uno de los lugares más antiguos que se puede conocer de nuestra ciudad. El Alcazarejo es una historia oculta en buena medida porque lo que conocemos de él o está emparedado entre las paredes del monasterio de San Benito o solamente está marcado en la plaza de Poniente sobre el suelo. Estamos en el subsuelo de Valladolid, en la cripta de la iglesia del Santísimo Salvador, ¿no? Sí, eso es. Concretamente en la capilla dedicada a San Juan Bautista. La parte que estamos ahora de cementerio está datado entre el siglo XII y XIII, de una pequeña ermita que existiría en este barrio, que sería un crecimiento de la villa en esta etapa. Luego ya se hace la iglesia, que solo queda de esa época, de final del XIV, la capilla. Que luego en la línea así de imposta de la capilla te habla que era de González de Illescas, y la fechan 1492. Imaginaros que el nivel de tierra en ese momento estaba por aquí. A partir de que estaba todo colmatado, no se veían ni los escalones. Lo primero que tuvimos que hacer fue abrir los escalones. Y cuando estamos bajando por aquí, vemos un hueco aquí. Quedaba un resto de puerta hacia adentro. Y al mirar hacia dentro lo que vemos es un montón de tierra y lleno de huesos. Estamos en una de las criptas de la iglesia parroquial del Santísimo Salvador, en Valladolid. Y precisamente a través de ellas podemos hablar de lo que es la función o el papel o la convivencia entre los vivos y los muertos en aquella sociedad, en este caso de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Estas criptas pertenecían a la familia de Gonzalo González de Illescas, que era un oidor, es decir, un juez, y miembro de los consejos de la época de los reyes católicos, de Isabel y Fernando. Un personaje muy importante, capaz de edificar para su enterramiento, para rezar sobre su salvación y la de su familia, pues va a construir esta capilla de San Juan Bautista, y precisamente es profeso de Flandes, va a venir el político que tenemos por encima de nosotros. La intervención arqueológica la realizamos aquí entre los años 2014 y 2015 y estuvo motivada por la restauración integral de toda esta capilla. Intervinimos en dos etapas. En la primera de ellas, realizando una serie de sondeos destinadas a saber el potencial estratigráfico que tenía la zona, saber las patologías que podían presentar las cimentaciones de los muros y cómo estaba distribuido el interior de la capilla. Se conocía que había una cripta que había tenido su uso funerario y empezamos a vaciarla. Era una ermita con un cementerio muy grande. Por eso cada vez que han ido haciendo alguna obra de saneamiento de humedades se va encontrando más y más espacio de lo que era este cementerio. Estuvo cerca una institución de caridad y muchos de estos enterramientos era para gente pobre que no tenía dinero pues para comprarse una capilla funeraria o enterrarse en las iglesias, que era donde se enterraba antes la gente. Claro, bueno, es más, estamos viendo aquí como un pequeño osario, ¿no? Sí. De la propia cripta. Estos agujeros son los respiraderos, ¿no? Y luego de las calaveras se ven de niños, de gente más adulta. Había muchísima mortandad infantil y se encontró también pues un cementerio, bueno, que tuvo, como esto es tan grande, que tuvo una temporada como uso de cementerio de niños. Que podemos ver los ataúdes ahí. ¿Esos serían ataúdes infantiles? Sí, de aquí abajo. Pero estos ataúdes se han encontrado en túneles que se han ido excavando y se han descubierto aquí. Como este, sí.
naturalmente, estos son espacios cerrados y estos espacios cerrados tienen que tener una ventilación también. Y esa es la razón por la cual cuentan con esos respiraderos, aunque estos lugares no eran lugares para ceremonias. Estos eran lugares para el depósito de los cadáveres. Necesitaban esa circulación de aire. Estaba un enorme montón de tierra aquí y al ir retirándolo, pues empezamos a ver en la capa superior, sobre todo estaba dominada por enterramientos de niños, que fue el último uso al que se destinó la cripta. Todavía encontramos una serie de pequeñas cajas de madera con los restos dentro. Cuando estábamos vaciando esto, debajo de esa capa de niños, encontramos una serie de ataúdes con muertos muy mal conservados, prácticamente desaparecidos. Pero en ese momento lo que observamos es que en la pared que da hacia el oeste, empezamos a detectar un arco. Y resultó que a continuación de esta cripta en la que estamos ahora, había otra anterior. Esta capilla funeraria, la capilla de San Juan Bautista, se adosaba sobre unos restos anteriores de la iglesia. Los restos sobre lo más antiguo de todo ello es sobre el edificio que se apoya, que es la cabecera de la actual iglesia. Y lo que pudimos comprobar también, tanto en el interior como en el exterior, es la existencia de una necrópolis, de un cementerio bastante amplio y bastante antiguo. Claro, las criptas son un lugar para el enterramiento. Incluso si había sarcófagos, pues podrían tener una función de pudridero, es decir, que esos restos se redujesen y después se metían en el sarcófago. ¿Qué va a pasar con su alma? ¿Qué va a pasar con las almas de sus familiares después de la muerte? Pues se construye esta capilla de San Juan Bautista y además en el friso, en la parte de arriba, porque nosotros estamos en lo más feo, en lo más oculto, en lo más íntimo, ¿no? Pues aparece precisamente que en abril de 1492 se construye esa capilla y que se asienta ese retablo en 1504, cuando se acaba de tomar por tropas de castellanos aragoneses el reino de Nápoles. Distintos historiadores nos hablan que aquí están enterrados a diferentes títulos a lo largo del tiempo. Estamos en una iglesia que tenía la función que de todas las iglesias, ser cementerios. Todas las iglesias son cementerios. Y también hay cementerios exteriores. Podemos entrar en esta otra sí, parte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues María, encendemos la linterna porque esto no tiene luz. Podéis ir viendo un poco también de lo que es la piedra, la composición de donde estamos. Y bueno, esto se ve claramente que es ladrillo moderno. Esto está reconstruido, pero claro, esta parte... reforzado, diríamos. ¿Esto parte es original, qué es? La parte de piedra, porque el suelo es así. Hay una mezcla como de, bueno, de que vemos de cascajo de piedras, de piedra caliza. Por eso muchas de las tumbas, como este esqueleto que vemos aquí primero, excavando en este suelo tan calizo, se hacía la forma humana, por eso decimos tumba antropomorfa, y se colocaba el esqueleto. O sea, aquí estamos viendo que todavía quedan pues, restos de tumbas de esto aquello. Sería de esa época, del siglo XIII, así. Existe un espacio cementerial, de cementerio aquí. Y en un determinado momento van a tener este mismo carácter ritual, pero de otra forma, ya con una gran capilla funeraria que hacen los illescas. Entonces, cuando meten los cimientos para la nueva capilla, los elementos que había anteriores y que no estaban viendo, en ese momento les cortan al hacer la zanja. Los cristianos se enterraban siempre en iglesias o en su entorno. Entonces, ¿qué eras más rico? Te comprabas capilla funeraria. O en el suelo de la iglesia, cuanto más cerca del altar, era más caro. Y en la puerta, más barato. Rompiendo este muro, habéis podido llegar a lo que sería el cementerio exterior, donde están los restos, quizás más antiguos, de los vallisoletanos. Y además en esta iglesia se encontraba una cofradía a la que luego se va a vincular la advocación de San Pedro Regalado y las ánimas benditas de los que mueren sin confesión. Todas esas cosas, toda esa convivencia vivos y muertos va a ser muy importante en la época medieval, en la época moderna. Las fieles se enterran alrededor de su iglesia, cada uno en su parroquia. Lo que nos podía plantear el problema es de cuándo se funda esta parroquia. Sabemos en ese caso que aquí la fundación original estaba dedicada a Santa Elena. Y alrededor de esa iglesia de Santa Elena es cuando se monta el primer cementerio que hay aquí. Lo que hicimos fue hacer la excavación exterior.
para intentar poner en relación los elementos que encontrábamos fuera con los de dentro. Y fuimos levantando los sucesivos lechos o capas de muertos que íbamos encontrando, hasta que llegábamos al terreno natural. En el terreno natural y en la capa anterior lo que descubrimos es que existían toda una serie de tumbas de planta antropomorfa, los que estaban en tierra natural tallados en la greda natural. Pero los que estaban en la siguiente capa de arriba, lo que habían hecho es esa misma estructura, pero rehecha con ladrillos. Pero había muchas tumbas que quedaban fuera o en la zona intermedia entre lo que es el muro nuevo para la cámara bufa y el muro interior. Y entonces lo que se hizo para salvar esas tumbas que quedaban en esa zona intermedia fue salvarlas a través de esos arcos. Y si no hay tumba, era un muro. Este lugar, la verdad es que se respira un tanto humedad. Muchísima humedad. Es un lugar oscuro, se ve claramente que además necesitamos la linterna para poder alumbrarnos e ir pasando. Como vemos, con unos poquitos ladrillos se hace la forma para enterrar al muerto y encima unas lascas de piedra. La capa inferior, como esta tumba, está tallada en el sustrato natural. Sin embargo, las que empezamos a tener en la siguiente capa, como es esta, ya son ladrillos recibidos con mortero de cal y arena que hacen las paredes de lo que es la tumba. La tumba tallada en el sustrato natural, date cuenta, esto es la tierra natural, está superada, encima construyen otra tumba. Y al construir, ¿qué hacen? Estamos hablando de que esto sería otra tumba. Es el exterior de otra tumba. La tumba iría hacia allá. Y esta es posterior, es de otra época. Claro, sí, como no va a ser posterior, se está tapando al otro. Sí, sí, sí. Esta sería otra tumba tallada con su tapa, casi con toda seguridad. Todas estaban cubiertas por unas grandes lajas de caliza. Y aquí tenemos una sin abrir. Aquí otra abierta también. Ese tiene hasta el maxilar inferior puesto todavía. Si os fijáis en estas curiosidades, que en este esqueleto que tenemos aquí, el muerto tiene las manos sobre el pecho o el abdomen, porque el cristiano nos entierra en boca arriba, y en esta época, durante tu vida, ibas comprando bulas para ir más rápido al cielo, para saltarte el purgatorio, y entonces les enterraban con las hojitas de las bulas en el pecho. Y aquí, la cabecera con donde iría colocada la cabeza, y después aquí irían los hombros y el resto del cuerpo, siempre en decúbito supino, o sea, boca arriba, y lo que cambian de vez en cuando es la posición de las manos, que pueden ir desde la zona púbica, en el abdomen o cruzadas sobre el pecho. En los judíos, me imagino, en los musulmanes, se les enterraba de otra forma. Sí, es de otra forma. Además, no llevan, como los cristianos, muchas veces te enterraban con un hábito, que con ese también ganabas indulgencia, o con el traje civil, que hubiera sido importante, y algo de tela queda de resto. Estas otras comunidades era envuelto en un lienzo. Entonces el musulmán, hay que pensar, de cúbito lateral, mirando la cabeza a la Meca, que es el sur. Y los judíos, como el cristiano, boca arriba, pero los brazos extendidos y las palmas hacia arriba. De entrada, las tumbas más antiguas, las de la época fundacional aquí, tienen planta antropomorfa, o sea, marcan la cabeza y los hombros del muerto. Dentro de ello debían de enterrar al muerto simplemente con un sudario y sin ningún tipo de ajuar ni de adorno personal. Son rarísimos encontrar algún tipo de ese ajuar. Tan solo en algunos enterramientos de la parte más alta, de la parte intermedia alta, hemos encontrado dentro de las tumbas, asociados a las vendas, a las mortajas y demás, alguna moneda. Pero ya nos llevan a tiempos de Alfonso XI, ya a partir del siglo XIII-XIV, cuando los illescas deciden construir su capilla aquí, lo que van a hacer es ocupar una parte bastante importante de este camposanto. Y lo que hacen es cortar las tumbas anteriores. La vida en Valladolid de convivencia entre vivos y muertos está muy presente y con una percepción de normalidad. Y había un cementerio que estaba en torno a la iglesia de la Antigua, de Santa María de la Antigua. Era el cementerio para ese hospital que esos caballeros tenían. Había un montículo de tierra que decía la leyenda y la tradición que había sido tierra traída del campo damasceno, donde Caín y Abel se habían enfrentado, es decir, desde Tierra Santa, desde la tierra casi del paraíso, ¿no? Pues el propio Buscón, el personaje de Quevedo, tiene muchísimo hambre y dice que va a devorar la olla y lo que está en la olla con más velocidad que la tierra devora los cuerpos en el montículo de la Antigua, que lo hace en 24 horas. Esta es la cabecera de la capilla. A partir de aquí estaría la fábrica vista.
date cuenta, ya es regular, son los sillares, o sillarejos más bien cuidados. Sin embargo, toda la parte de abajo, que es el cimiento, es piedra en bruto. Ahora mismo no estamos debajo de la iglesia, ya estamos en la calle de al lado. Esta es la calle por detrás, por ejemplo, mirando yo de frente, Galera y un poquito más aquí, Enrique IV. ¿Esta ruta normalmente se hace con los turistas? Con los turistas hasta aquí no entramos, porque al no haber mucha luz, y esto está un poco más inseguro, solo estamos donde está la plataforma. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad nos obligan a estar allí. Se ve esta claramente. Está un poco terrorífica, porque se ve la calavera con todas estas raíces de los árboles que hay aquí cerca. Al ser enterramientos más sencillos, porque estamos hablando de gente así más pobre, pues no contaban con esos ataúdes tan buenos, con el que se enterraría a la familia de los González de Illescas en el otro lado. Aquí lo que estamos viviendo, en el escenario en que nos encontramos, es el escenario de la historia, es el escenario de cómo un privilegiado prepara la morada eterna y la de su familia. La salvación del alma es el negocio fundamental que tienen las personas. Había una creencia absoluta por parte de esas mentalidades de que se podía reducir el tiempo en que un alma estuviese en esa morada transitoria que era el purgatorio donde había padecimiento. Secreto, secreto, ya les conocemos casi todos. Pero en San Benito hay unos restos muy importantes del castillo de Valladolid. Mara, cuéntame dónde estamos. Pues fíjate, estamos en uno de los lugares más antiguos que se puede conocer de nuestra ciudad. Si bien es cierto que las investigaciones intentan encontrar pues, orígenes más remotos para Valladolid, de época romana, incluso prerromana, hoy por hoy lo que podemos decir es que nuestra ciudad es una ciudad de reconquista. Y cuando la reconquista llega hasta el río Duero y el rey Alfonso VI de León le encarga al conde Ansúrez la fundación de una ciudad, él lo que hace es crear un pequeñito pueblo defensivo que tenía una murallita, de la cual nos quedan poquitos restos, y tenía un alcazarejo defensivo con tres cubos por lado. El alcazarejo de Valladolid seguramente se construyó en la segunda mitad del siglo XII o a comienzos del siglo XIII. En realidad su nombre primero no es el alcazarejo. Naturalmente esto era el alcázar en aquella época. Lo que pasa es que después, cuando en el siglo XIII avanzado o incluso en el XIV, se construyó un edificio mucho más grande al lado, este quedó pequeño y recibió ese diminutivo que es incluso un poco despectivo, alcazarejo. Todas las villas reales tenían un castillo, un alcázar del rey. Ese era el espacio del rey por definición. Con frecuencia, alrededor del alcázar era donde se instalaban los judíos, que eran protegidos del rey. Pero fundamentalmente, un alcázar tenía una función múltiple. Por una parte, era el lugar donde el tenente, el representante del rey, ejercía sus funciones de corte político. En segundo lugar, era el núcleo principal de las fortificaciones de la ciudad, el núcleo más duro de las fortificaciones de la ciudad. En este sentido, el Alcázar de Valladolid estaba situado en el ángulo suroeste de la cerca que también se construyó en la segunda mitad del siglo XII y que circundaba la villa en torno a la Plaza de San Miguel, a la actual Plaza de San Miguel. Las excavaciones en San Benito coincidieron con la creación de la Escuela Taller de Rehabilitación del Patrimonio de San Benito de Valladolid. Y fue en la década de los 80, cuando se vio la cantidad de restos y la calidad de los mismos que encontramos aquí, lo que se optó fue por ampliar el equipo que iba a trabajar dentro de la Escuela Taller. Cuando nosotros llegamos aquí, el nivel de tierra estaba en lo que es el techo actualmente. Pero lo que fue la mayor sorpresa que nos llevamos en ese momento fue encontrar este lienzo junto con el cubo de lo que era el alcazarejo. ¿Dónde estarían situados, más o menos por orientarnos, los otros dos cubos? Vamos a ver, estaríamos realmente viéndolo desde fuera. ¿Te imagínate que debajo de nuestros pies lo que estamos viendo es la muralla, ¿vale? Esta sería la muralla
Efectivamente, de los tiempos del conde Ansúrez, finales del 11, inicios del 12. Primera muralla, porque Valladolid tuvo tres, esta sería la primera, la más pequeñita, que era un espacio muy pequeño. El trocito que todo el mundo conoce de esta muralla es lo que vemos en la calle de las Angustias, que en realidad eso es un espejo de lo que vimos abajo cuando en los años 80 se estuvo excavando. Entonces, esta sería esa misma muralla que venía, pues fíjate, desde la calle de las Angustias, iba en paralelo al río Esgueva, al ramal norte del Esgueva, llegaba por la calle de las Platerías, por el Val, y aquí se ponía en paralelo, rodeando en tres de sus lados, el Alcazarejo. Entonces, fíjate que aquí tenemos un foso. Este era el contrafoso, para hacer que la muralla fuera más potente. Claro, tú desde fuera podías subir la muralla, tenía una altura relativa, pero cuando ya te habías subido encima de la muralla, te encontrabas esta caída en picado por el foso. Y este contrafoso servía también para hacer más inexpugnable y más fuerte el propio Alcazarejo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Un cubo central del Alcazarejo. Si decimos que tenía tres cubos por lado, que este sería el central. Hacia mi derecha estamos viendo el lienzo de lo que es el Alcazarejo y tenemos que imaginar otro cubo que ya hacía esquina y el siguiente lienzo. Y hacia mi izquierda, pues tendríamos otro trocito de lienzo y otro cubo haciendo esquina. Claro, esta es la altura medieval. Este sería el nivel de finales del 11, inicios del 12. Esto sería lo más antiguo realmente que tenemos en la ciudad. En la segunda mitad del siglo XII, Valladolid se encontraba aproximadamente a una jornada, poco más, de la frontera con el Reino de León. En esos momentos, Castilla y León eran dos reinos separados. Y, naturalmente, la necesidad de fortificar la frontera, tanto por castellanos como por leoneses, era absolutamente clave. Hacia el este, las fortificaciones castellanas, al oeste, las leonesas. Y en medio de todo esto, Valladolid ocupa un lugar importante. El Alcazarejo, ahora vemos que está justo enfrente de la Plaza del Poniente, mientras que el Alcázar Mayor estaría en lo que es la calle Encarnación actualmente, la zona central del mismo. Y entre ambos se distribuían toda una serie de murallas y de defensas que lo imbricaba, formando lo que se llamó el Gran Alcázar de Valladolid. La primera vez que encontramos un resto de este castillo, que es justo al final de esta sala, lo que pensamos es que era la muralla de Valladolid que, partiendo del Alcázar, rodearía el caserío para terminar otra vez en el Alcázar. Nos fuimos dando cuenta que no era la muralla, sino que era el Alcazarejo, de planta cuadrada y con ocho cubos, uno en cada esquina y otro a la mitad del paño. Este que tenemos aquí detrás sería uno de los cubos de entrepaño del lado oeste, frente a la Plaza del Poniente, donde se descubrió el lado sur del mismo. El Alcazarejo es una historia oculta en buena medida porque lo que conocemos de él o está emparedado entre las paredes del monasterio de San Benito o solamente está marcado en la Plaza de Poniente sobre el suelo. Pero ese castillo con sus torres y sus cubos resulta que podríamos encontrarlo en algunos otros sitios de la provincia. No se va a poder ver mucho más. Hay que decir que esto se pudo ver cuando se hicieron las obras de restauración de San Benito y bueno, pues se hicieron unas excavaciones y se pudieron sacar unos trocitos, ¿eh? Pero efectivamente, bueno, no se ha podido ver del todo. Ten en cuenta que este Alcazarejo luego se completó, porque a continuación del Alcazarejo se hizo un Alcázar. Era tan pequeño que realmente resultaba mínimo, así que hicieron un Alcázar. El Alcázar ya tenía cinco cubos por lado. Quedaría debajo de lo que hoy es el Museo Patio Herreriano, del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Durante cuánto tiempo se estuvo utilizando en la ciudad por aquella época el Alcazarejo? Pues fíjate que no mucho tiempo, porque si nosotros miramos la historia de Valladolid, Valladolid fue ciudad de frontera un rato, porque en realidad la frontera se lleva hasta el Tajo inmediatamente después. Entonces Valladolid, frontera entre el mundo cristiano y mundo musulmán, lo fue muy poco tiempo. Sí que fue frontera entre dos reinos cristianos, Castilla y León. Pero en el año 1230, con Fernando III el Santo, se unifican definitivamente los reinos de Castilla y de León. Y a partir de ese momento, ni el Alcazarejo ni el Alcázar van a tener un gran uso. No eran suficientemente cómodos como para que vivieran los reyes y tampoco teníamos mucha necesidad de esa defensa. Y es por eso que en 1390, el rey Juan I de Castilla decide donar este espacio del Alcazarejo y el Alcázar a lo que él llama frailes prietos. Prieto, en castellano antiguo, quiere decir negro. Frailes prietos, quienes eran los benedictinos. A partir de ese momento, los benedictinos se van a instalar en esto. Entonces ya sí que lo van a utilizar de seguido, pero ya no con una función defensiva. Esto es realmente para nosotros de lo más importante. Es la historia pura de Valladolid. Claro, es nuestro origen. De aquí partimos.
Aquí en Valladolid tenemos este alcázar real que puede ser de los años 1200. Cuando se empieza a llamarle alcazarejo es porque se ha construido otro alcázar al lado. A principios del siglo XIV, el alcázar en buena medida ya no tiene la función que tenía antes. Sin entrar en lo oculto, en lo secreto, este es un sitio fascinante. A primeros de julio del año 1217, Berenguela, hija del rey Alfonso VIII de Castilla, está aquí con su hijo, Fernando, esperando recibir a los concejos del sur del Duero para saber si su hijo accederá al trono de Castilla o no. Desde aquí, una comitiva se acerca a la plaza y pretende convencer a las fuerzas vivas del reino que quien tiene que suceder al reciente rey difunto, el rey niño Enrique, es su hijo Fernando. Hay una transacción que permite que Fernando sea hecho rey, aunque a lo largo de todo su reinado Berenguela tendrá una importancia enorme. Está construido de una forma típica de las construcciones del siglo XII, que es una mampostería muy bien concertada, pero el centro de lo que son los muros es un calicostro, o sea, es una auténtica roca, no hay quien lo mueva. Se conserva tal y como estaba cuando lo encontramos. Si os dais cuenta, se conserva todavía 3 metros, pero no es la parte mejor conservada de todo el alcázarejo, pues en un determinado momento hicimos una comprobación de lo que es el patio de la hospedería y ahí descubrimos un cubo que contaba con más de 4 metros de altura. Lo que hay que pensar es por qué se conserva tan bien este castillo. Y es por una simple razón. Durante la Edad Media, cuando se construyeron estas fortificaciones, lo que hacen con las fortificaciones y demás es adaptarse a las curvas del terreno que tienes. Aquí hemos encontrado pues las primeras transformaciones del monasterio. En el lado norte del monasterio, donde estaba la sala capitular, sabemos que antes había sido las caballerizas del Alcázar y iglesia primitiva, y allí encontramos su iglesia con todos los enterramientos. Después hemos encontrado partes del Alcázar Mayor. Hemos encontrado otra serie de estructuras como esta que creemos que pueden pertenecer a los baños del Alcázar. Todo este espacio, los monjes de San Benito, uno de los grandes negocios que tenían, una de sus fuentes de ingresos era la venta del vino, pero no solo la venta del vino al por mayor, sino que tenían su propia taberna en lo que es la fachada de hospederías, el sitio por donde se pasearon nuestros antepasados. El subsuelo de esta ciudad esconde gran parte de nuestra historia, una historia que tan solo los restos que han permanecido quedan como únicos testigos.